¿Qué onda, amigos? Aquí estamos en el hospital. Apenas vamos a ir a ver cómo está el ambiente. Así que acompáñennos. Y bien, y pues así luce lo que es la llegada, ¿verdad? A lo que es el Cerro Pital aquí en Chalatenango, en la zona alta de nuestro país, El Salvador. Eso es lo que ven ustedes ahí, es el parqueo. Pues vamos a proceder y vamos a entrar a ver qué hay de nuevo aquí. Como pueden observar ustedes, aquí hay un comedor. Y aquí hay lo que es un pequeño mirador, ¿verdad? Donde ustedes pueden apreciar, pueden tener una hermosa vista de lo que es, pues, el famoso Cerro Pital, en donde usted ve que está un poquito nublado. Y ese es el parque que, en el cual viene todo, bueno, la mayoría de gente a acampar, a pasar un rato alegre, a pasar un rato a gusto, relajado. Y saben algo bien curioso, dicen que desde aquí se alcanza a ver lo que es el volcán de San Salvador. Yo no sé ustedes, pero yo no alcanzo a ver mucho, pero lo que sí es cierto que allá se alcanza a ver un lago, ¿verdad? Y también por el otro costado tenemos como otro tipo de montaña, ¿verdad? Pero lo cierto es de que allá a lo lejos sí se alcanza a ver algo, como que si fuera, en verdad, un tipo volcán. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes a su criterio. En lo personal a mí me deja un poco de duda, pero bueno, vean qué hermosa está la panorámica. Y aquello que ustedes ven allá también son comedores y también son puestos donde ustedes le ofrecen como caminatas así a la montaña, ¿verdad? Así a la selva. Algo bien curioso que, como ustedes pueden ver, ando manga larga porque pensé que estaba haciendo frío, pero ahorita está haciendo como sol y se siente bien rico, se siente bien agradable el sol. O sea, no es aquel sol sofocante, sino que es, se siente calientito, pero siempre está corriendo brisa fría. Como ustedes pueden observar, aquí les voy a mostrar el tapaboca, miren. Siempre está corriendo brisa, entonces eso hace que el clima se sienta agradable, se sienta calidad, como quien dice. Y pues vean todo lo que se puede observar allá atrás. Vean, hermoso, aquí se pasan momentos muy agradables en realidad. Bueno, y seguimos caminando acá por lo que es el gramita esta. Y pueden observar que aquí están como para hacer la fogata y venir a hacer su carnita asada. Hay mesas también, hay banquitos para que pueda usted sentarse. Y pues hay bastantes lugares donde han hecho fogatas, porque créanme que aquí se pone frío. Bien curioso que aquí cuando sale el sol se siente agradable, pero nomás bajan las nubes, pasan las nubes, se les trae un viento y se viene aquel hielito, aquel frío que lo hace usted que rápidamente busque un suéter, busque una chamarra, ¿verdad? Pues este es el ambiente, es un corto video que yo les quería traer para que usted, si aún no ha visitado el Cerro Pital, pues que se anime y venga aquí a pasar un rato muy agradable, un rato muy relajante. Y créame que no se va a arrepentir, está muy bonito. Y déjenme decirles que no solo existe este lugar, sino que lo que sucede es de que más para abajo, para allí, antes de llegar acá, que es lo más alto, se puede decir. Entonces también ahí, cuando usted viene en el camino, hay lugares bonitos también. Si tenemos la oportunidad, también les vamos a hacer un video sobre eso. Así que espero que este video les haya gustado, espero que haya sido de su agrado, espero que lo compartan, y si gustan, suscríbanse, que es gratis. Hasta pronto.